Espectáculo, joven. Exactamente, y pues en vivo, Ñachi. Momento clave para el partido. La primera es para el equipo de Deportivo Tocoyo, que viene a buscar la primera oportunidad. Es Fibra 11. Y recuerde, ustedes son 5 segundos efectivos. Avanza Fibra después del silbatazo en portera. La salida. Fatal ahí. El juego de Fibra se pierde la primera oportunidad. Y recuerde usted que son 5 segundos efectivos. Y si la pelota fuera directo al marco, pero pues sin alcanzar cruzar la línea de gol y suena su batazo, pues obviamente que ya la pelota que ingrese en el fondo de marco ya no cuenta. Así que se viene la segunda oportunidad, la primera oportunidad para el equipo de TTP, Juan Carlos. Viene Ricardo de TTP, ahí vamos a ver ya. Desperdició el primer gol del equipo de Deportivo Toto. Vamos a ver el silbatazo. ¡Ricardo, Ricardo! ¡Centrales! ¡Excelente el trabajo del portero! Y eso sigue el 0-0. Juan Rómulos a la segunda ronda. Sí, así es. Pues finalmente, Rodrigo Cienfuegos tuvo una buena salida. Sale ahí con la inercia. Yo portero. Es forma parte del espectáculo. Ahí viene Aníbal. Ahí en el fondo el portero. Ahí en el fondo, el portero de TTP, no tenemos el dato, no lo registraron, pues bueno, ahí viene Aníbal. Suena el silbatazo, Aníbal conduce, y Aníbal, pues no la pudo conseguir finalmente, cero, nada para nadie en ese momento, Juan Carlos. Excelente, excelente, y miren los nervios, mira nada más al público, mira nada más a esa mujer de blanco que se está mordiendo las uñas, mira aquel que se está mordiendo, ya se sacó hasta el zapato para morderse las uñas de los zapatos, porque la verdad es que está cardíaco, mira la abuela cómo se mece los cabellos, esta cuestión está para la locura, sí, excelente, aquel es el que está jugando. Pillar en su pantalón, jugándose las bolas, el descarado. Cuando viene y mete el número 11. ¡El número 11! ¡Gol de TTP! Abelardo convirtiéndolo en la segunda serie. Y vámonos a la tercera. Porque si esta cuestión Deportivo Toto la falla, adiós, adiós Deportivo Toto, ¿eh? Adiós, así de claro. Pues bueno, momento decisivo para el gran pájaro 10. Si la mete, continuamos y la falla. Pues bueno, esto se acabó.